Muy buenos días para todos. Aquí comienza Conexión Deportiva, como lo hacemos habitual, de lunes a viernes, de 12 y 30 a 14, una hora y media con todo el deporte local, regional y nacional. Quien les habla, Lila Hielo, mirado el señor Diego Gabriel Redonder. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo te va, Ariel? Buen martes para vos aquí en los estudios, en 3 de febrero, 19 y 17. 3 de febrero y La Valle de nuestra ciudad de Esperanza. Damos comienzo a una nueva edición de Conexión Deportiva a través del 106.5 del dial, a través de radiocsc.com en la web, a través de CSC Radio y la aplicación que pueden descargar del Play Store o de cualquier otra tienda de aplicaciones y seguirnos a donde sea que estén, en cualquier parte del mundo, haciendo lo que estén haciendo. Y también, por supuesto, nos encuentran por la tele, en el canal 8 convencional, en el canal 60 de Wiltel, para los wiltelianos, para los abonados a este servicio, solamente casi en exclusiva para ellos, nos encuentran por la televisión, y si no, a través de nuestros streaming, arroba CSC Radio en Instagram y CSC Radio FM 106.5 en nuestra fanpage de Facebook, sumado a nuestro canal de YouTube, CSC Radio FM 106.5 guión Esperanza. Allí también se pueden conectar a la tele y nos ven como si estaríamos en la tele, si es que no son abonados a Wiltel. Bienvenidos a todos, estaremos hasta las 2 de la tarde desarrollando algunas cuestiones deportivas de Esperanza y la región. Así es, y bueno, la lluvia hizo que el fin de semana no tengamos Liga Esperancina. Exacto. Y se reprogramó todo para lo que queda de la semana, digo. Para lo que queda de la semana, recordarles que mañana, si todo va bien, a partir de las 7:30 de la tarde, tienen que jugarse los partidos de la fecha 3 de la Liga Esperancina, salvo aquellos que ya hemos repasado ayer, que no van a jugarse porque obviamente ya lo hicieron de manera anticipada y que esperan ya el día sábado, porque si todo va bien, habrá fecha mañana miércoles para los que tienen que jugar todavía lo del fin de semana que pasó, y ya el día sábado van a tener actividad también los chicos. Hay categorías que no juegan hace muchísimo tiempo, sí. Entre categorías que no tienen rivales y la gente que también por allí, por la lluvia y demás, ha perdido fin de semana. Por ejemplo, se me ocurre la gente de la Quinta de Mitre, que hace bastante que no está jugando. Veremos si el día sábado lo pueden hacer. Repasamos rápidamente, si te parece, Ari, sí. Tabla de posiciones para lo que vamos a encontrar mañana y para la gente que ya jugó en divisiones formativas. En quinta división zona norte, el puntero allí es San Martín de Progreso, con 6 unidades. Luego aparecen con 4 Juventud Unida de Humboldt, Juventud de Laguna Paiva, Boca de Nelson, Sarmiento de Humboldt, Alumni de Laguna Paiva y Tiro Federal de Felicia, junto a Domingo Faustino Sarmiento con 4, San Lorenzo, Libertad de Nelson, Juventud de Esperanza con 3, Sportivo del Norte, que ya jugó y perdió, lo dijimos ayer, como local de Sarmiento de Humboldt, 2-0 en esta categoría, tiene 2 unidades, 1 unidad para Deportivo Elisa, Unión Santo Domingo y los chicos de San Lorenzo Inicial. Por ahora no tienen unidades en quinta división zona norte Esperanza Fútbol Club, que ya lo dijimos ayer, perdió el adelanto 2-0 en esta categoría con Domingo Faustino Sarmiento y ya había perdido también las 2 primeras fechas. Eso en quinta división zona norte. En quinta división zona sur, recordemos, van solo 2 fechas, 3 para aquellos que ya adelantaron, por eso las tablas están todas parejas, pero las repasamos para que usted sepa de cara a lo que va a pasar mañana. En quinta división zona sur, los que tienen puntaje ideal, los que tienen 6, son Central San Carlos, Bartolomé Mitre, Libertad de San Jerónimo Norte, Atlético Franco. Con 4 aparecen Santa Clara Fútbol Club, Argentino de López, Defensores del Oeste, Unión Progresista, Argentino de San Carlos, Unión de Esperanza, acumulan 3 unidades hasta el momento. Argentino de Fran tiene 2 unidades, 1 unidad para Atlético Pilar y Belgrano de San Pereira, sin unidades en 2 partidos jugados por ahora para los chicos de Argentino de San Carlos Junior. Sigo avanzando, sí. En sexta división, ya lo dijimos ayer, hablamos con uno de los goleadores de
de ese adelanto, el puntero de zona norte y con puntaje ideal es Domingo Faustino Sarmiento, que tiene 9, el único con puntaje ideal hasta ahora con 3 partidos jugados. Por supuesto, falta jugar gente el día miércoles que lo pueda alcanzar el día de mañana. San Lorenzo es uno de ellos que hasta ahora jugó 2 partidos y ganó los 2, tiene 6. Sportivo del Norte, que ya jugó 3 fechas, ganó 2, por eso tiene 6 y perdió el restante en el anticipado que contábamos. Alumni de Laguna Paiva, que jugó los 2 partidos y ganó, tiene 6, al igual que San Martín de Progreso. A 6 también llegó Sarmiento de Humboldt con su victoria aquí en Esperanza, a Sportivo del Norte en el adelanto. Con 4 están Boca de Nelson, Esperanza Fútbol Club, 3 para Tiro Federal de Felicia y Libertad de Nelson, y sin unidades la gente de Juventud de Laguna Paiva, de Deportivo Elisa, de Unión Santo Domingo, de Juventud de Esperanza, de San Lorenzo Inicial y los chicos de Juventud Unida de Humboldt. En sexta división zona sur, con 3 partidos ya jugados, Unión Progresista es el puntero con 7, Argentino de San Carlos, que jugó 2 partidos, tiene 6, Atlético Frank, que ya jugó 3, tiene también 6, Central San Carlos con 3 partidos jugados tiene 5 unidades, Libertad de San Jerónimo Norte, 3 partidos jugados tiene 4 unidades, Argentino de Fran también tiene 4, pero hasta ahora jugó solo 2 partidos, con 3 partidos jugados los chicos de Atlético Pilar tienen 4, al igual que Santa Clara Fútbol Club. Aparece la gente de Mitre con 3 unidades, pero con 2 partidos jugados. Belgrano de Zaperera también 3 unidades con 3 partidos jugados. Unión de Esperanza, 3 partidos jugados, 2 unidades. 1 punto en 2 partidos jugados para los chicos de Argentino de San Carlos Juniors. Y en 2 partidos jugados no sumaron unidades, perdieron las 2 fechas, tanto Defensores del Oeste como Argentino de López. Seguimos avanzando. Séptima división, zona norte, los punteros aquí en 3 partidos jugados son 2, Esperanza Fútbol Club, sí, y Sarmiento de Humboldt con 7, con 6 y con 3 partidos ya jugados. Aparece Domingo Faustino Sarmiento con 6 unidades, como digo, 2 partidos jugados para Juventud Unida de Humboldt, que tiene 4, lo mismo para Alumni de Laguna Paiva y San Martín de Progreso con 3 unidades en 2 partidos jugados. Aparecen los chicos de San Lorenzo, 3 también para Sportivo del Norte, pero con 3 partidos jugados, 2 partidos jugados y 3 puntos para Juventud de Esperanza, al igual que San Lorenzo Inicial y Boca de Nelson, con 1 unidad en 2 partidos jugados. Aparecen Unión Santo Domingo, Deportivo Elisa, Tiro Federal de Felicia, y cierran la tabla de posiciones sin unidades, con 2 derrotas en 2 partidos, Libertad de Nelson y Juventud de Laguna Paiva. ¿Qué pasa en séptima división zona sur? El puntero allí es el Libertad de San Jerónimo Norte, que tiene 9 en 3 partidos jugados. 9 también en 3 partidos jugados tiene Unión Progresista y son los punteros con puntaje ideal. 3 partidos jugados para Central San Carlos, que acumula 7 unidades. Con 6 unidades en 2 partidos jugados aparecen Argentinos de San Carlos y Bartolomé Mitre. Atlético Pilar tiene 3 en 3 partidos jugados, Independiente San Agustín también 3 unidades en 3 partidos jugados, al igual que Atlético Fran, Argentino de Fran, Unión de Esperanza, Argentino de López y Libertad de San Jerónimo Norte Juniors. Con 1 sola unidad en 2 partidos jugados aparece Argentino de San Carlos Juniors, y en 2 partidos jugados con 2 derrotas cierran la tabla de posiciones de séptima división zona sur sin unidades Santa Clara Fútbol Club y Defensores del Oeste. Y por último, la última categoría competitiva es la de octava división. En zona norte lo tiene como puntero a Sarmiento de Humboldt con 7 unidades. Ya jugó 3 partidos. Con 6 aparecen San Lorenzo, que jugó 2 partidos hasta ahora, Esperanza Fútbol Club, que jugó 3, Juventud de Laguna Paiva, que jugó 2 partidos, y Domingo Faustino Sarmiento, que jugó 3. Tiro Federal de Felicia tiene 4 unidades, al igual que Alumni de Laguna Paiva. Sportivo del Norte tiene 3 en 3 partidos jugados. Libertad de Nelson también 3. Juventud de Esperanza 3 unidades. San Martín de Progreso, Deportivo Elisa y Unión Santo Domingo 1 sola unidad. Y sin unidades en 2 partidos jugados, Boca de Nelson, San Lorenzo Inicial
y Juventud Unida de Humboldt en octava división zona norte, mientras que en la zona sur el que tiene puntaje ideal es de nuestra ciudad, 3 partidos jugados, 3 ganados para Unión de Esperanza con 9 puntos, 7 con 3 partidos jugados para Atlético Pilar y Unión Progresista con 6, aparece Argentino de San Carlos en 2 partidos jugados, 6 también, pero en 3 partidos jugados para Libertad de San Jerónimo Norte Juniors, Independiente San Agustín tiene 4 en 3 partidos jugados, 4 en 2 partidos jugados para Argentino de San Carlos Juniors, 3 partidos ya jugó Central San Carlos y tiene 4, 2 partidos jugados y 3 puntos para Defensores del Oeste y Santa Clara Fútbol Club, con 3, pero con 3 partidos jugados aparece Atlético Fram, 1 sola unidad para Argentino de Fran en 3 partidos jugados, con 2 partidos jugados Bartolomé Mitre tiene 0 unidades, Libertad de San Jerónimo Norte también 0, perdió los 3 partidos que jugó, al igual que Argentino de López, que ya jugó 3 partidos y perdió los 3, y por eso tiene 0 unidades, Ari. Así es, ¿eh? Y bueno, lo que decíamos, mañana a partir de las 19 horas estarán jugando los chicos de inferiores, y el viernes harán los equipos de primera y tercera. Recordar que en formativas clasifican 4 por zona, ¿eh? Los 4 primeros clasifican a la siguiente ronda una vez que termine la fase regular. Así es, ¿eh? Mañana a partir de 19 horas. No sé, San Lorenzo Juventud, si llegaron a un acuerdo de una hora antes. No lo sé y todavía no está el boletín, pero sí era la idea de ambos presidentes, de ambas instituciones, y cuando esto pasa, Liga Esperancina, siempre que no sean las últimas 3 fechas, accede sin ningún problema, pero de igual manera vamos a esperar el boletín, que seguramente aparecerá en las próximas horas, pero debería hacerlo mañana para saber si hay adelanto de horario o no, pero en su mayoría 7:30 de la tarde estarán comenzando las jornadas formativas. Así es, el miércoles 7:30 de la tarde, después el jueves 18 harán lo propio lo que es senior y femenino. Que se iba, a disputar el día viernes por la noche, por la lluvia no se hizo. El jueves estará jugando el senior y el femenino, y el viernes cerraríamos con tercera y primera división, en el cual se va a jugar la fecha que no se pudo disputar el día domingo pasado. Claro, aquí nosotros recordamos, si alguien no lo sabe, estamos medio atrasados porque la semana pasada no pudimos estar al aire por motivo de estar sufriendo de ambos, y le quedamos debiendo la tabla de posiciones de los planteles superiores, que tengo también por aquí para ir actualizando. Primera y tercera, tengo aquí por ejemplo la zona norte de lo último que pasó, que fue terminar con los partidos que habían quedado pendientes del día de la tormenta, claro, días atrás, donde Juventud de Esperanza le ganó 2-1 a Sarmiento de Humboldt. Esto estoy hablando en primera división. Tiro Federal cayó derrotado como local de Domingo Faustino Sarmiento 2-1. Deportivo Elisa fue goleado en condición de local 4-0 por Alumni de Laguna Paiva. Ya habían jugado en su momento Unión Santo Domingo y San Lorenzo, donde fue victoria de San Lorenzo por 4-2. Sportivo del Norte le ganó por la mínima a San Martín de Progreso por 1-0. Y Juventud Unida de Humboldt y Libertad de Nelson ya habían empatado en su momento 2-2. Quedó libre en esta fecha Boca de Nelson. La tabla de posiciones, donde aquí clasifican los primeros 8, lo tiene Alumni de Laguna Paiva y a San Lorenzo, que pasadas las primeras 5 fechas son los que dominan la tabla de posiciones con 3 unidades cada uno. Allí tercero aparece Domingo Faustino Sarmiento con 10, luego Sportivo del Norte con 9 unidades, San Martín de Progreso acumula 7, Libertad de Nelson 5, al igual que Unión Santo Domingo, 4 para los equipos de Humboldt, para Sarmiento y Juventud Unida, sumado a Juventud de Esperanza y a Deportivo Elisa, 3 unidades para Boca de Nelson y 2 unidades para Tiro Federal de Felicia, que por ahora cierra último en la zona norte, primera división. Pero también se terminaron los partidos de tercera de la zona norte, donde Juventud iba ganando 1-0, hizo un gol más en el partido que se reanudó y terminó ganando finalmente 2-0 sobre Sarmiento de Humboldt.
2-1 fue la victoria del Tiro Federal sobre Domingo Faustino Sarmiento. Deportivo Elisa y Alumni de Laguna Paiva repartieron puntos, empataron 1-1. También habían repartido puntos ya en su momento Unión Santo Domingo y San Lorenzo, que habían empatado 0-0. San Martín de Progreso pudo ganar aquí en Esperanza Esportivo del Norte por 2-0. Y ya habían empatado en Humboldt Juventud Unida y Libertad de Nelson 2-2 en el Día de la Tormenta. Por lo tanto, las posiciones de la tercera división Zona Norte lo tienen a Unión Santo Domingo en lo más alto con 11 unidades. San Martín de Progreso aparece con 10 en segunda colocación. Alumni de Laguna Paiva tiene 9, está tercero. Cuarto aparece Domingo Faustino Sarmiento con 8, al igual que San Lorenzo. Un punto más abajo, Juventud de Esperanza con 7. Deportivo Elisa y Sportivo del Norte tienen 6 unidades. 4 para los chicos de Boca de Nelson, 3 para Tiro Federal de Felicia, Sarmiento de Humboldt, 1 menos para Juventud Unida de Humboldt con 2, al igual que Libertad de Nelson. Así es, ¿eh? Eso es Zona Norte que el día viernes va a jugar la fecha número 6. Así es, ¿eh? Recordamos que la Zona Norte va adelantada ya. Dos fechas, estará jugando el día viernes. 20:30 la tercera, 22:00 la primera división. Eso es lo más importante en Exactamente. Liga Esperanza. Y en Zona Sur, que no lo repasamos, la última fecha, que fue la número 3, tuvo los siguientes resultados. En primera división, Bartolomé Mitre y Atlético Pilar empataron 2-2. Libertad de San Jerónimo Norte le ganó de visitante Argentino de Fram por 2-1, Unión Progresista también se llevó una victoria de visitante, le ganó 1-0 por la mínima a Belgrano de San Pereira en aquella localidad. Hubo clásico de San Carlos Centro, donde Central le ganó de local 2-0 Argentino de San Carlos. Idéntico resultado en López, Argentino le ganó a Defensores por 2-0 y 5-0 fue la victoria de Atlético Fram de visitante aquí en Esperanza ante Unión. Las posiciones lo tienen a Atlético Fram y a Central San Carlos con 3 jugados, 3 ganados, puntaje ideal 9 puntos en juego, 9 puntos obtenidos. Libertad de San Jerónimo Norte y Argentino de San Carlos aparecen allí por debajo con 6, Atlético Pilar se asoma con 5, Argentino de López, Argentino de Fram junto a Unión Progresista suman 4 y luego vienen los equipos de Esperanza de la Zona Sur, que son Bartolomé Mitre, Defensores del Oeste y Unión de Esperanza con una sola unidad. No están últimos, el último es Belgrano de San Pereira, que hasta ahora jugó 3 partidos y perdió los 3 en primera división y por eso está último sin unidades. También tenemos, por supuesto, lo que pasa con la tercera división Zona Sur, que ya vamos a estar repasando, que las tengo por aquí, de lo que quedó pendiente el último domingo, la fecha número 3. Bartolomé Mitre y Atlético Pilar empataron en 1, Argentino de Fram le ganó como local 1-0 a Libertad de San Jerónimo Norte, 3-2 fue la victoria de Unión Progresista en Sa Pereira ante Belgrano, 1-1 terminó el clásico de San Carlos Centro entre Central y Argentino, 0-0 terminó el partido en López entre Argentino y Defensores y 1-0 por la mínima ganó Atlético de Fram aquí en Esperanza en Unión. Un Atlético de Fram que en primera tiene puntaje ideal 9-9, en tercera división también 9-9 para Atlético de Fram y es el único puntero. Segundo aparece Unión Progresista con 7, Central San Carlos con 5 está allí tercero. Luego vienen equipos de Esperanza, Defensores del Oeste, Bartolomé Mitre con 4, al igual que Belgrano de San Pereira, Argentino de Fram y Argentino de López. Atlético Pilar suma 3, Argentino de San Carlos 2, Unión de Esperanza una sola unidad y el último en la Zona Sur de tercera división con 3 fechas en juego, sin unidades, perdió los 3 partidos, el elenco valesano, Libertad de San Jerónimo Norte, que tiene 0. Recordar que en esta Liga de Esperancina ya hubo efectivo un cambio de cuerpo técnico, se fue Martín Vegetti de Juventud Unida de Humboldt y llegó, asumió Néstor el Ruso Bonetti, que ayer charló con nosotros aquí en este programa, así que son las novedades que usted tiene que saber de cara al día viernes, entonces, a partir de las 20:30 en tercera, luego en primera, transmisión de la radio, en transmisión central, el clásico entre Unión y Mitre, donde ambos
quieren mejorar. Una sola unidad hasta ahora, de 9 en juegos para ambos, al igual que el DF. Esa será la transmisión central y veremos cómo estará distribuido para los otros partidos que tendremos en Esperanza. También nos quedó pendiente de repasar el fútbol femenino, sí, que no estuvimos, Ari, y empezó esta apertura 2024 con los siguientes resultados. Argentino de San Carlos le ganó a Libertad de Nelson por 6-0. Central San Carlos recibió por primera vez a las chicas de Bartolomé Mitre, que están jugando por primera vez, y las golearon por 16-0. Las chicas de Central San Carlos a Bartolomé Mitre. Y 0-0 empataron Juventud Unida de Humboldt y Juventud de Esperanza, y Libertad de San Jerónimo Norte y Sarmiento de Humboldt. Por supuesto, 3 unidades para las chicas de los dos equipos de San Carlos Centro, de Central y Argentino, 1 para Juventud de Esperanza y Sarmiento de Humboldt, junto a Juventud Unida de Humboldt y Libertad de San Jerónimo Norte, y sin unidades las chicas de Libertad de Nelson y Bartolomé Mitre. Como se juega la fecha del jueves, entonces, sí, a partir de las 21 horas, Argentino de San Carlos, Bartolomé Mitre, Libertad de Nelson ante Libertad de San Jerónimo Norte, Sarmiento de Humboldt ante Juventud de Esperanza y Juventud Unida de Humboldt ante Central San Carlos, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, de cara a lo que va a pasar el jueves. Y por último, nos queda repasar a los más grandes, a la división senior, sí, que también tuvieron su primera fecha, que no la pudimos repasar, y que la segunda fecha quedó trunca y también se va a jugar el jueves desde las 21:15 en diferentes canchas. Saben ustedes, y si no saben, le contamos que el senior está dividido en 3 categorías, o en 3 zonas, mejor dicho, de 8 equipos cada uno. En esa zona 1, por ejemplo, está Unión de Esperanza, que le ganó a Bartolomé Mitre el clásico 1-0. San Lorenzo le había ganado a Juventud 2-0. Sportivo del Norte cayó ante Argentino de Fram por 2-1. Y Central San Carlos le ganó al debutante Villadora por 2-0. Por eso, obviamente, 3 puntos para San Lorenzo, para Central San Carlos, para Argentino de Fram y para Unión de Esperanza. Y sin unidades, Sportivo del Norte, Bartolomé Mitre, Juventud de Esperanza y Villadora de Santa Fe. No hubo empates en este comienzo de fechas, tampoco lo hubo en las otras zonas, ya le voy a estar contando. En la zona 1, o sí, zona A, como quieran llamarla, la segunda fecha del día jueves, juegan Bartolomé Mitre ante Juventud de Esperanza, Unión de Esperanza ante San Lorenzo, Argentino de Fram ante Villadora y Sportivo del Norte ante Central San Carlos. En la fecha 1 de la zona 2 jugaron Boca de Nelson y Libertad de Nelson el clásico. Quedó de lado para los muchachos de Libertad, que ganaron 2-1. 2-1 le ganó Alumni de Paiva, otro de los clásicos, a Juventud de Laguna Paiva en su equipo A. Recordemos que Juventud de Laguna Paiva tiene 2 equipos presentados este año. Juventud de Laguna Paiva con su equipo B ganó 3-1 sobre Nobleza de Recreo. Y el que perdió fue el otro equipo de Recreo presente, que es la Perla del Oeste, que perdió 3-0 con Matadero de Emilia. Por eso Matadero de Emilia, Juventud de Laguna Paiva en su equipo B, Libertad de Nelson y Alumni de Laguna Paiva tienen 3, y sin unidades para Boca de Nelson, Juventud de Laguna Paiva con su equipo A, Nobleza de Recreo y la Perla del Oeste de Recreo. La segunda fecha de la zona 2, Libertad de Nelson tendrá que jugar con Juventud de Laguna Paiva A, Boca de Nelson tendrá que chocar con Alumni de Laguna Paiva, la Perla del Oeste chocará con el equipo B de Juventud de Laguna Paiva y Matadero de Emilia jugará ante Nobleza de Recreo. La última zona, que es la zona número 3 del senior, recuerdo, Deportivo Elisa le ganó 2-0 a Unión Santo Domingo. Domingo Faustino Sarmiento le ganó 4-1 a los muchachos de San Martín de Progreso. Atlético Pilar le ganó por la mínima 1-0 a Sarmiento de Humboldt. Y Juventud Unida de Humboldt le ganó 4-0 a los muchachos de Esperanza Fútbol Club, que también son debutantes.
Por ende, Juventud Unida de Humboldt, Domingo Faustino Sarmiento, Deportivo Elisa y Atlético Pilar tienen 3, y sin unidades, Unión Santo Domingo, San Martín de Progreso, Esperanza Fútbol y Sarmiento de Humboldt. La próxima fecha, la fecha del jueves, Unión Santo Domingo ante Domingo Faustino Sarmiento, Deportivo Elisa ante San Martín de Progreso, Esperanza Fútbol Club ante Sarmiento de Humboldt, Atlético Pilar y ante Juventud Unida de Humboldt. Así comenzó ya hace tiempo atrás, pero no habíamos estado al aire, y con la segunda fecha suspendida el fin de semana para este día jueves, la División Senior en su primera fecha, donde comenzó con esta particularidad: no hubo empates y hubo muchos goles en la categoría más grande que tiene hoy por hoy la Liga Esperancina, que es la División Senior, con 24 equipos divididos en 3 zonas de 8 áreas. Así es, y bueno, la presencia de los equipos de Recreo, ¿no? Tanto sí, como de Villadora, por ejemplo. Claro, en La Perla está nada más y nada menos que el amigo Silvio Asoje, que representa al conjunto de La Perla. Bien. Del Oeste. ¿Está jugando? Está jugando, sí, en el Perfecto, señor. Perfecto, le mandamos un saludo entonces. Sí, siempre sí, hay sí. Tiempo para despuntar el vicio, para sacarse las ganas. En el señor, mayoritariamente, debe haber algún muchacho, algún nombre nuevo que se suma, porque siempre pasa, pero mayoritariamente uno va al señor para encontrarse con personas identificadas con estos clubes en su tiempo en la primera división y ahora sacándose las ganas de jugar al fútbol, ¿no? En la división senior. Después hay algunos que nada tienen que ver con esos clubes que se suman ahora para dar una mano, pero la mayoría son exjugadores de esa institución que vuelven a sentir la sensación de vestir sus colores ahora en esta categoría, ¿no? Así que esa Así es otra de las partes lindas del señor, que ha crecido y mucho para este año, y lo felicitamos. Ojalá que cada día viernes, como es habitual, disfruten de sus partidos. Esta semana va a ser el día jueves, porque el día viernes las canchas y todo el mundo de Liga Esperancina de Fútbol estará preocupado y ocupado en los partidos de los planteles superiores. Pero si no, los muchachos del senior, al igual que las chicas del femenino, tienen como día fijo los días viernes. Si no se puede los días viernes, jugarán o los jueves, como es este caso, o los lunes. O los días lunes, dependiendo de la disponibilidad de cancha y sobre todo del tiempo. Así que bienvenido sea también estas dos categorías que tuvieron su primera fecha. Hemos repasado todos los resultados de todas las categorías. Nos pusimos al día, al menos de lo que debíamos, de Liga Esperancina, que por suerte no fue tanto nuestra ausencia, Ari, porque se fue suspendiendo. Por suerte para nosotros, claro, digo, ¿no? Por mala suerte para los clubes que se preparan, que quieren jugar y no pueden hacerlo por las inclemencias climáticas. Pero en esta oportunidad, Liga Esperancina ya se adelantó, ya coordinó todo un tiempito antes para esquivar la lluvia y que cada categoría pueda desarrollar sus partidos tranquilamente. Así es, ¿eh? 3-5 minutos, nos vamos a la pausa en el próximo bloque. Nos vamos a subir al ring porque tenemos una campeona argentina que es bien nuestra. Aunque los colegas digan que era de Rafaela. Después vamos a preguntar. Sí, y también los colegas del sur, que por allí también se hacen eco de su victoria, ¿no? Que la compartimos un poco con los colegas del sur, y nosotros aquí en Esperanza estamos todos pendientes, pero no tenía ese dato de que la habían tomado también como Rafaelina, ¿eh? Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con la nueva campeona argentina y con un récord que acaba de batir. Muy gente, bien. 13-6 minutos, nos vamos a la pausa. Distinta a todas, igual a vos. CSC Radio. Hey vos, ¿sabías que ahora podés ver CSC Radio en la televisión? Sí, escuchaste bien, CSC Radio TV. Si sos cliente de la televisión de Wiltel, podés sintonizarnos en el canal 8 de la televisión básica, 71.2 de televisión digital y 60 en televisión Full HD. Mirá el mejor contenido radial, todas las noticias, deportivos y lo que necesitas saber para estar siempre actualizado. Si todavía no sos cliente de Wiltel, ingresá a www.wiltel.com.ar y sumá CSC a tu televisión para vernos en vivo. CSC Radio y Wiltel, unidos para darte el mejor contenido radial con la televisión más completa del mercado.
¿Buscas maximizar el impacto de tus campañas publicitarias en redes sociales? En Aprender vas a encontrar cursos y talleres diseñados especialmente para vos. Te enseñamos a conquistar las redes sociales con campañas publicitarias de alto impacto. Consulta además por el nuevo curso de operador de PC inicial y avanzado, especialmente para estudiantes y emprendedores. Búscanos como aprender.com3 o contactanos al 3496-462-374. Si yo no te escribo. Escuela de Danza Arte el Movimiento, de la profesora Natalia Llori. Iniciación a la danza, danza clásica, flexibilidad, pilates mat, yoga, danzas árabes y urbanas, perreo y twerk. Escuela Arte el Movimiento, Avenida Córdoba y General Paz, sobre el Club de Bochas Esperancino. WhatsApp al 3496-513-557. Diego Pinciroli Odontología. Implantes dentales, ortodoncias invisibles con planificación mediante escáner dental. Turnos al WhatsApp 3496-440-222. Sarmiento 2471, Oficina 1. Diego Pinciroli Odontología. Escribanía Weinmann. Escrituras públicas. Certificación de firmas y copias. Asesoramiento públicas. Certificación de firmas y copias. Asesoramiento jurídico integral. Escribana Valentina Weinmann. Belgrano 52. Teléfono 3497-659331. Progreso. Gimnasio Fénix te espera en Beruti 1188, sin límites de edad y ambos sexos, lunes, miércoles y viernes de 7 a 21:30, martes y jueves de 7 a 15 y de 17 a 21:30. Gimnasio Fénix. Harlem, almacén saludable. Ofrecemos productos para celíacos, diabéticos, veganos, vegetarianos y quienes eligen alimentación saludable. Semillas, harinas, frutos secos, alimentos integrales, sin TAC y sin azúcar. Aarón Castellanos, 1988. Celular 3496-561725. En Instagram, Harlem Almacén Saludable. JB Masajes, un espacio de relax para encontrarnos con nosotros mismos y descargar malas energías. Masajes descontracturantes para aliviar los dolores en cervicales, ciáticas y pies. Masajes deportivos adaptado a cada dolencia o molestia. Libera los músculos y recupera el oxígeno de cada zona. Turnos al 3496-657-054, Oroño 1775, Departamento 2. Pierino, fotocopias blanco y negro, artículos escolares, escaneo, plastificados, anillados, impresiones, color, fotografías, tarjetería y sticker o adhesivos personalizados. Seguinos en Instagram, Pierino-OK, Cushen 545, WhatsApp 3496-563159. Porque tu auto merece lo mejor en lubricantes. En Conejo Negro te ofrecemos filtros, aceites, autopartes, nuevos y usados, lubricantes de las mejores marcas y service especializado. Lubricantes Conejo Negro, Brigadier López y Tabernín. Remises 422.000. Servicio las 24 horas de remises y fletes. Remises 422.000. A media cuadra de Plaza San Martín, frente a Banco Provincia. También podés escribirnos al WhatsApp 3496-467492. Remises 422.000. Todo el día, cerca tuyo.
Desde Calchaquí a la región, revista Rescatados. Integrando al norte santafesino, presente en 21 localidades de los departamentos Vera, San Justo, San Javier y General Obligado. Somos el único medio gráfico mensual y de distribución gratuita con alcance regional. Comunicate al teléfono 3483-457-931. Visita nuestra página web www.revistarescatados.com.ar. RR Gases Industriales, máquinas de soldar, MIG y TIG, equipos de corte de plasma, consumibles, alambres y electrodos. Distribuidor oficial Air Liquid en gases industriales, reparto en toda la región. No tenemos todo, ni tampoco somos los únicos. Pero nosotros les solucionamos los problemas. Pasaje Ilia y Ruta 6, teléfono 03496-430-806 y 15-532-617 Esperanza. CIEC Informática. Venta y reparación de equipos informáticos, PCs de escritorio, notebooks, monitores, accesorios e insumos. Consultas al WhatsApp 3496-548715 o en Brown 1719. En Facebook, CIEC Informática. Tené tu Volkswagen 0 kilómetro con nuestra financiación directa de fábrica, sin intereses, cuotas flexibles y atractivas. Ariel Antoniazzi y Diego Díaz, representantes oficiales de Volkswagen en la zona. Beneficios, descuentos y bonificaciones ingresando a la financiación. Cupos limitados. Solicita una entrevista al 0342-523-7458. CSC Radio 106.5.
13:17 minutos, ya vamos a estar con la comunicación telefónica que teníamos pactada para el día de hoy. Vamos a hablar un poco también de básquet, Diego, porque el conjunto de Almagro estará jugando también. Sí, le toca jugar a Almagro, le toca ponerse al día. Un Almagro que no tiene fecha de asociativo, le recordamos a la gente, queda libre en esta fecha y va a aprovechar Almagro para hacer lo que tiene que hacer y completar el calendario en lo que a Liga Federal de Básquetbol, en el tercer nivel del básquetbol argentino se refiere, donde, como siempre digo, Almagro deja de jugar un poco como Almagro, por supuesto que lleva la identificación y el nombre de su club bien alto, pero pasa a ser un poco Esperanza, ¿no? Tal cual. Representado en la Liga Federal de Básquetbol, tercera categoría del básquetbol nacional, y por eso le ponemos mucho énfasis a eso. Lo cierto es que hoy martes en Casilda, Almagro va a jugar con Alumni el partido pendiente de las revanchas que el propio club Alumni de Casilda solicitó postergar una semana atrás. El partido va a comenzar a las 9 de la noche y va a ser controlado por los árbitros Federico Boiliar y Matías Acuña. Un Almagro, un elenco esperancino que llega muy entonado, ¿no? Con muchas ganas, muy arriba en lo anímico, imagino, luego de la gran victoria conseguida el pasado sábado sobre San Martín de Marco Juárez para consolidarse en la tabla de posiciones, como para pelear, ¿por qué no?, por ser primero, por tener el mejor puesto en esta zona de la región centro. Y por otra parte, los de Casilda con otra realidad, ¿no? 8 presentaciones y aún no conocen la victoria hasta el presente. Las posiciones sí nos muestran, nos dicen que Olimpia y Atalaya, con un récord de 6 victorias y 3 derrotas, son los punteros con 15. Luego vienen San Martín y Almagro con 6 victorias y 2 derrotas con 14. Luego viene Sport Club con 4 victorias y 4 derrotas con 2 unidades. Sionista aparece con 1 victoria y con 7 derrotas con 9. Y como decía, cierra Alumni con 8 unidades, producto de ninguna victoria y todas derrotas. Así que es el panorama de Almagro, que va a disputar hoy la fecha que debe y que el jueves se va a disputar íntegramente la 11ª jornada, donde Almagro le va a tocar mirar de afuera, claro, porque tiene condición de libre, pero también nos interesa por cómo va a quedar el grupo, y hay que saber que se van a medir en Marco Juárez, San Martín, Olimpia, y en Rosario, Atalaya, Sport Club y también Sionista Alumni. El próximo compromiso para el equipo de Leo Spies va a ser el martes 23, cuando va a ser local en el estadio Juan Carlos Pepote Spies ante Sport Club Cañadiense. Y como digo, las Águilas tienen descanso obligado también esta semana en la 5ª fecha del oficial A1 de la Asociación Santafesina de Básquetbol, por lo que recién van a volver a jugar la próxima semana. Del lado de Alma Juniors, en el A2, hay que decir que juega el jueves a las 21:30 contra UNL. Volviendo a Almagro, ayer los sub-21 de Almagro lograron estirar a 3 la serie de victorias al hilo para quedar ya como únicos punteros de la zona 1 del oficial, donde están defendiendo el título, están defendiendo la corona de actuales campeones. En esta tercera jornada que se llevó a cabo en el Juan Carlos Pepote Spies, los chicos U21 de Almagro derrotaron a Gimnasia 89-68, así que buena producción para los chicos que también son comandados por Leandro Spies, que pudieron vencer, que se quedaron con la victoria. Pablo Spies anotó 19, Enzo Durigón 18, Franco Parola 11, Mateo Spies 9, Franco Mierke 8, Federico Triunfetti 5, Joaquín Giandrevin 4, también 4 para Gonzalo Losicki, para Bautista Ordóñez y para Santiago Barbero, y Pedro Troiano también pudo aportar lo suyo con 3 unidades en el partido de ayer,
U21 de básquetbol, Ari. Así es, ¿sí? Y ayer cuando cerrábamos el... en el segundo bloque hablábamos de que Kimsa salió campeón, digo. Sí. Con la presencia de un esperancino, como es Diego Colión, que no es el primero en ganar el título. Ya lo había ganado también otro esperancino en la temporada 2019-2020. Muy bien, recuérdeme. Ay, pero se me fue el apellido. Me van a matar. Compasado en Alma Junior, usted me tiene que ayudar. Claro. Lo tuvimos acá en el programa, pero... Ya lo vamos a estar. Lo voy a estar sacando. Me recordaban que es el segundo esperancino en que gana con Kimsa este título, que es el segundo y es el más campeón, el conjunto de Santiago del Estero, en ganar el Champions League de América. Lo había ganado en el 2019-2020, luego lo ganó Flamengo en el 2021, en el 2021-2022 lo ganó San Paulo, el 22-23 lo ganó Franca, también de Brasil, y ahora lo vuelve a ganar el conjunto de Santiago del Estero, la 23-24, que es Kimsa, con Diego Colión en el equipo. Me van a matar a la gente de Alma Junior porque no recuerdo el apellido de este chico que lo tuvimos nosotros en el programa, y me van a matar en serio. Pero ya, es el segundo esperancino ya lo que, vamos a recordar, no se haga problema. Segundo esperancino que consigue el título de la Liga de Champion con Kimsa. Muy bien, eso en lo que tiene que ver con materia de básquetbol. Hablando de Alma Juniors, ayer no lo dijimos y recordamos la victoria de el rugby de Alma Juniors también en este fin de semana que pasó, que tuvo que jugar con el CRAR de Rafaela. Esto fue el sábado por la cuarta fecha del torneo regional del litoral de rugby, con el choque saliente entre los representantes de la provincia de Esperanza y Rafaela. A priori, las posiciones que cada uno tenía en la tabla de posiciones no se vio reflejado en el resultado. Lo importante sobre todo es que la cancha aguantó y lo mojado de la pelota también le entregó un condimento especial al trámite de los partidos. En lo que tiene que ver con los resultados, hay que decir que los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors vencieron a CRAR en Rafaela en las tres categorías. En primera división, el equipo esperancino se impuso por 20-19, ya ganaban en el cierre del primer tiempo 11-9, así que pudo quedarse con la victoria el conjunto de Alma Juniors, que además en reserva ganó 19-13 y en pre-reserva venció 14-7. Los otros resultados de la jornada: Tilcara 14, Los Caranchos 7, Provincial 21, El Algarismo 15 y Jockey de Venado Tuerto les ganó a La Salle 57-0. Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 20 está primero, Tilcara 17, CRAR 14, Los Caranchos y Provincial 10, Los Algarismos 6, Alma Junior 5, Los Pampas 1 y La Salle 0 unidades. La próxima fecha, que será la quinta, Tilcara de Paraná estará jugando ante CRAR, Alma Juniors ante Jockey de Venado Tuerto, La Salle ante Provincial y Los Algarismos ante Los Pampas de Rufino. Va a quedar libre la gente de Los Caranchos de Rosario. Y también tenemos información de parte de los juveniles del rugby de Alma Juniors, que disputaron una nueva fecha del torneo Dos Orillas. En M16, Alma Juniors venció a Brown de San Vicente por 19-5 y en M17 superó al mismo rival, a Brown de San Vicente, por 22-12. También el elenco de M19 de Alma Juniors le ganó 13-10 a Santa Fe Rugby en su equipo B. Esto ya fue efectivamente el jueves. Ahora sí lo tengo acá. Tenía el nombre, pero no me acordaba el apellido. Tenía el apellido, pero no me acordaba el nombre. Dígame. Lucio Longoni. Claro. Querido Lucio Longoni. Ahí era está. El otro esperancino, el primer esperancino que ganó la Liga de Campeones con Kimsa, justamente con el mismo rival, contra Flamengo en el 2019-2020, que no pudieron festejar porque en época de pandemia no había gente en la cancha. Claro. En ese momento, Lucio fue el primer esperancino en ganar el Champions League de América y ahora lo repite contra el mismo rival, con la misma remera, con Kimsa,
La otra vereda de esperanza, si se quiere, claro. Pero en estos casos, como siempre digo, no hay equipos, sino no hay representación de la ciudad. Así que las felicitaciones, por supuesto, para Diego Collion y para Lucio por el recuerdo que traías a colación, Ari, que no lo recordaba, no lo tenía presente, y vos muy bien lo traías a colación. Lucio Longoni también ganando entonces la misma competencia, poniendo en alto el nombre de Esperanza como ciudad. Así es, Lucio fue el primero en conseguirla, Diego ahora es el último, y bueno, el único club argentino que tiene los dos títulos es Esquimsa, y con presencia esperancina, uno de Alma Junior y otro de Almagro. Y ojalá que vengan más, ¿no? Seguro. En lo que sí. A Vázquez se refiere, con nuestros representantes, que siempre tenemos nombres. Saludo a Lucio y a toda su familia. Sí, también, por supuesto. Decía, en este básquet de Esperanza que tanto nombres está entregando, con chicos probando suerte en los diferentes seleccionados, tanto de Santa Fe como del país en sí, la selección argentina de básquetbol. Así que ojalá que vengan más chicos que tengan la posibilidad de salir de nuestra ciudad y en el básquet grande de nuestro país, y por qué no afuera también hacer su nombre. Así es, ¿eh? Cortita la pausa. Sí. Y nos metemos con el boxeo, ¿le parece? Bien. Antes de ir a la pausa, asegurar lo que decíamos al comienzo recién en cuanto a Liga Esperancina. Estamos a la espera del boletín que lo diga así, pero la cuestión entre San Lorenzo Inicial y Juventud ya está finiquitada. Van a jugar a partir de una hora antes, mañana en formativas, a partir de las 19:30. Está pactado en general el horario de los partidos, pero la gente de la Juve y de San Lorenzo y la Juve ya se pusieron de acuerdo para comenzar antes, en lo que tiene que ver con formativas. Va a ser una hora antes, esto ya lo está anunciando, por ejemplo, la Juve en sus redes sociales, así que ya lo podemos dar como confirmado, más allá de que estamos a la espera del boletín, de las resoluciones y demás. Tercera fecha del torneo de apertura de divisiones de formativas, la fecha 3, mañana miércoles 17 de abril, entonces, a partir de las 18:30, Juventud enfrenta a San Lorenzo Inicial en el Gualdino Maradona. Así es, ¿eh? 13:30, cortita la pausa y nos metemos con el boxeo. Vamos a la pausa entonces y nos metemos con el boxeo, que tenemos pactada esta charla, que no la queremos dejar pasar. Así es. CSC 106.5. Mucho más que una radio. Llegó una nueva forma de comprar tus cámaras de seguridad y alarmas, sin moverte de tu casa y al precio más bajo de internet. Llegó Alarma Store, el shopping de la seguridad. Entrá a alarmastore.com.ar y obtené un 10% de descuento en tu primer compra. Alarmastore.com.ar, sin comisiones, sin intermediarios. Alarmastore.com.ar. Escuela de Danza Arte el Movimiento, de la profesora Natalia Llori. Iniciación a la danza, danza clásica, flexibilidad, pilates mat, yoga, danzas árabes y urbanas, perreo y twerk. Escuela Arte el Movimiento, Avenida Córdoba y General Paz, sobre el Club de Bochas Esperancino. WhatsApp al 3496-513-557. Uteplin Salud. Nuestra propuesta está dirigida a monotributistas, empleadas domésticas y trabajadores en relación de dependencia. Contamos con autorizaciones y derivaciones no presenciales a través de nuestro sitio web. Uteplin.com.ar. Y una muy
buena cobertura local y nacional. Único sindicato de limpieza con representación a nivel gremial. Martín Muga, Conducción Nacional. Comunicate al 342-6111-880 o acércate a San Jerónimo 3364, Santa Fe, y aclaramos tus dudas. Uteplin Salud. Viví, nosotros te cuidamos. El mundo a tus pies. Tratamiento de fascitis plantar, onicomicosis, onicocriptosis, láser terapia, ozonoterapia y estudio integral del pie. Elsa Pierpauli, licenciada en podología, matrícula 1416, 9 de julio 1356. Turnos al 1550-2261. En redes sociales, el mundo a tus pies. Que se pasen las horas pegadito a tu boca. Puede acabarse el mundo, pero nunca estáis sola. JB Peluquería Unisex. Hacemos corte, color, brushing, tratamientos, planchados, peinados, iluminación y alisados. JB Peluquería Unisex. Turnos al 3496-657054. Oroño 1775, Departamento 2. Consultorios Integrados Malbón, en Rivadavia 1718. Kinesiología, rehabilitación neurológica, pediátrica, vestibular y traumatológica. Turnos con la licenciada Dayana Buca, 3496-467947. Y Alejandro Embol, 3496-526686. LimpiShop y Holística tiene todo lo que necesitas para la limpieza física y energética de tus espacios. Contamos con el mejor asesoramiento para que armonices tu casa. Billetera Santa Fe de lunes a viernes y todos los medios de pago. Beruti 1059. Seguinos en Instagram. LimpiShop y Holística. ¿Buscas nuevas alternativas a la hora de viajar? Acércate a Marbella Viajes y diseñamos tu viaje a medida. Salidas grupales, en bus o en avión. Cruceros, Disney para quinceañeras y cruceros 15. Lista de casamientos, club de amigos, todo el año para que viajes acompañado. Acércate a Marbella Viajes, que el mundo te espera. Almirante Brown 2170, teléfono 410-150. Encontranos en Facebook e Instagram como Marbella Viajes. Panadería María Sol de Diego Albino. Contamos con una amplia variedad de productos panaderil. Abastecemos la vida comercial. Ventas por mayor y menor. Panadería María Sol, Belgrano 4107. Pedidos al 3496-501735. Consulta los precios especiales para escuelas, comedores e instituciones en general. RR Gases Industriales. Toda la línea de gases para maduración de frutas y conservación de alimentos. Mezclas especiales y farmacológicas. Ferretería industrial, ropa de trabajo, ombú y pampero. Traje de lluvias, botas, botines de trabajo funcional y elementos de seguridad 3M. Pasaje Ilia y Ruta 6. Teléfono 03496-430-806 y 15-532-617 Esperanza. SB Mecánica de Sebastián Butarelli. Mecánica de motos en general y motores de explosión. SB Mecánica de Sebastián Butarelli. Rodríguez Peña 880. Teléfono 3496-501868. Tapicería Emanuel. Tapizado y retapizado en general de muebles y asientos de motos. Su consulta no nos molesta.
Visítenos en Venezuela 1278 o al 3496-4487-13. 106.5 Más Radio. En el ámbito del boxeo, vamos a ver si lo podemos hacer ahora en el final, porque ya nos queda poco tiempo en el aire, y si no, en estas horas, en estos días, vamos a estar comunicándonos con ellos. Más novedades, sí, que quedan del fin de semana, ¿no? Con mucho regional dando vuelta en lo que tiene que ver con Almagro, que ayer hablamos, pero también con Alma Juniors. Ayer hablábamos de el regional U13 que jugó Almagro, hablábamos con uno de los chicos presentes. También hay que decir que ganaron todas las formativas femeninas del lado de Almagro, ganaron los tres partidos en formativas siendo locales ante Unión Santo Tomé en el Nido de las Águilas. Los U13 vencieron por 48-34, el equipo comandado por Jimena Brondino, que anotó de la siguiente manera: Delfina Collins 10, Lara Carabajal 8, Lucía Anderson 7, Alma Pirola 7, Violeta Venturini 4, Candela Seco 3, Trinidad Villón 3, Luján Espiz 2, Mía Fontela 2 y también Sofría Brosio 2. En U15 ganó el local por 39-26, ese es el equipo de Elga Spitz, que anotó con Catalina Spitz 14, Eugenia Reunaudo con 7, Lucía Vergaña con 6, Nara Rafael también 6, Lara Grieti 4, Valentina Hidalgo 2 y Agustina Hidalgo 2. Y la victoria de U17 fue de 51-40, marcaron Catalina Spitz 10, Delfina Piccoli 9, Martina Melchiori 9, Sofía Collins 8, Violeta Burgi también 8, Magdalena Brega 4, Trinidad Marchetti 2 y Giana Rosso 1, en lo que tiene que ver con las chicas de Almagro en formativas. También hubo segunda fecha del oficial femenino en las categorías superiores. Almagro chocó en el Nido de las Águilas con Gimnasia de Grima, que se llevó las dos victorias. En U21 fue victoria de las santafesinas 69-38, allí marcaron para Almagro Valentina Kemmerer con 13, Cora Minetti con 10, Ludmila Perren con 6, Valentina Belén con 3, Pilar de Palma también 3, Fiorella Nagel 2 y Victoria Longoni
1. El triunfo de Gimnasia en Mayores fue por 62-53. El goleo de Almagro fue el siguiente. Guillermina Berger con 17, Valentina Kemmerer con 7, Martínez Piz jugó también pero no pudo anotar, Violeta Burgui 4, Celeste Godoy 6 en lo que fue la formación inicial. Luego anotaron Cora Minetti 17, Valentina Belén 2, Ludmila Perren, Fiorella Nagel también sumaron minutos pero no pudieron anotar, al igual que María de Palma en el equipo que dirige entonces Maximiliano Varicio. Y recordar que fue suspendido por inconvenientes en las instalaciones de Atlético Arroyo Leyes el partido que Almagro debía jugar por la tercera fecha del torneo promocional este domingo de visitantes con el equipo de Arroyo Leyes. El encuentro por la zona 2 pasó obviamente a reprogramación. Ya dijimos que hoy, ayer lunes, ganaron los U21 de Almagro. Ahora sí, me meto con otras cuestiones que tienen que ver con Alma Juniors, también con regionales, pero decir que el sábado los planteles femeninos de Alma Juniors, hablando siempre de básquet, debutaron en el torneo regional de formativas. En el triangular de ida en Sunchales, la categoría U15 de Alma Juniors venció al anfitrión Unión por 46-43. Luego cayó ante Independiente de Rafaela por 61-26. En U21, Alma Juniors fue anfitrión de la ida de cuadrangular. Allí las esperancinas vencieron 63-27 a San Lorenzo de Tostado y superaron a Independiente de Ataliva por 49-42. Estamos a la espera, por supuesto, de los triangulares y cuadrangulares de vuelta que van a definir los equipos clasificados a la siguiente ronda. Decir que el sábado también se jugó de manera parcial la tercera fecha del torneo oficial de formativas organizado por la Asociación Santafesina de Básquet, y allí por el lado de Alma Juniors en U17 tocó visitar a Maccabi y se impusieron por 83-36. En U15 el juego se suspendió en el primer tiempo por inclemencias del tiempo, y en U13 jugaron de manera amistosa por falta de jugadoras. También jugaron de manera amistosa los pre-mini y mini en lo que tiene que ver con Alma Juniors, que tuvo sus actividades el día del fin de semana pasado en diferentes días. También, volviendo a Almagro, en el Nido se completó la tercera fecha de formativas el sábado, donde Almagro le ganó a Santa Rosa. En el adelanto del viernes ya lo habían hecho los U17 y el sábado lo consiguieron hacer también las otras dos divisiones. Por la mañana habían jugado los pre-mini y los mini. En U13 los esperancinos vencieron 73-27. Ayer hablamos algo con Horacio Cursat, ¿no?, de Almagro, de esta categoría, que charlaba con nosotros. 73-27 la victoria entonces por la tercera fecha del asociativo para Almagro U13. Allí habían anotado en el equipo de Alejandro Risten Lautaro Mangol 21, Rodrigo Villudo 11, Nicolás Reynoso 10, Felipe Espí 7, el mencionado Horacio Cursat también 7, Matías Rodmar 5, Matías Elizobey 4, Vito Mariano 2, Enzo Burquín 2, Galos Mars 2 y Francisco Bonfanti también 2. Los U15 ganaron por 79-49 con Bruno Rista como DT. Convirtieron allí Máximo Vergara Herbert con 29, Guillermo Pfeiffer 17, Santino del C 10, Esteban Smith 7, Joaquín Mascoto 6, Francisco Gileta 6 e Ignacio Jenerit con 4. Entonces, en la victoria del equipo de Bruno Rista en lo que a básquet de Almagro se refiere. Creo que hemos repasado hasta el momento lo que viene siendo novedad en cuanto a lo deportivo, y me queda por allí, Ari, sí, metiéndonos en el fútbol, en la Copa Santa Fe que se viene, que ayer dábamos cuenta que puede haber más equipos participando de Liga Esperancina. Tengo entendido que Argentino de Fran ha tomado la determinación y puede jugarla. Habrá que confirmarlo en la semana y en estas horas si efectivamente fue así. Y lo mismo para Asociación Deportiva Juventud. Claro, también. Que en caso de ser efectivamente así, que la Juve juegue la Copa Santa Fe, yo me animaría a decir que no lo haga a partir de la primera ronda.
sino que lo haga más adelante por tener la licencia del federal pasado que jugó Juventud, que ya le había dado anteriormente la posibilidad de no comenzar a jugar la competencia de Copa Santa Fe en la primera ronda, sino que hacerlo a partir de más adelante. Creo que sería la misma situación, pero habrá que esperar. Creo que es octavo de final. Bien. A partir de todo. Usted nombró a Argentino de San Carlos. Argentino de Fram. De Fram. Ah, me parecía. Sí, sí, sí. Argentino de Fram. Son el otro que me parece, sí, me sí, parece sí. Que está con la idea de jugarlo y hay que confirmarlo en las próximas horas si realmente es así, pero me parece que la gente de Argentino de Fram habría tomado la determinación de participar de la Copa Santa Fe. Recordar que ya se ganó su lugar por lo hecho en Copa Federación la gente de Libertad de San Jerónimo Norte, y que finalmente va a haber partidos de repechaje entre los que quedaron eliminados en Copa Federación en octavos de final. Allí Liga Esperanzina tiene a otro representante, que es el Tiro Federal de Felicia, que en caso de ganar el repechaje en ida y vuelta también tendrá la chance de disputar Copa Santa Fe, que ayer decíamos va a tener algunos cambios en cuanto a los premios y demás, pero sobre todo, y lo que más... Hablé con Carlos Lanzaro, sí, esta mañana. La idea era sacarlo ayer y hoy, pero hoy, ayer estuvo reunido con la gente de Santa Fe, del gobierno. Bien. Por temas justamente de Copa Santa Fe, y hoy estaba viajando a Mendoza por una reunión a través de AFA. Una reunión en AFA, entonces, en Mendoza, y estaba viajando para allá, por eso no nos pudo atender. Pero bueno, en la semana la idea es sacarlo a Carlos Lanzaro. Perfecto, ¿no? Que nos cuente esta copa que arrancaría el 12 de mayo. Bien, seguramente nos sacará todas las dudas, pero tenemos Libertad de San Jerónimo Norte, entonces, confirmado por lo hecho en Copa Federación, que va a jugar Copa Santa Fe. Tenemos a Tiro Federal de Felicia, que va a tener que jugar este repechaje. Claro. En caso de poder ganarlo, obviamente, también va a jugar. Y tenemos allí la novedad de que Argentino de Fran estaría intentando poder jugarla, y lo mismo Juventud, y veremos a partir de qué instancia, por la cuestión de haber participado también en el torneo regional federal amateur pasado, que también le daría la particularidad a Juventud de no comenzar desde el inicio, sino comenzar desde más adelante, como le pasó en la Copa Santa Fe anterior. Así que ojalá que pueda haber la mayor cantidad de representantes de Liga Esperanzina posible en Copa Santa Fe. Así es, eso es lo más importante. Bueno, repetir, entonces, la gente de Libertad, que ya está clasificada a Copa Santa Fe, lo mismo Tiro Federal de Felicia, entraría al cuadrangular, que luego depositaría en Copa Santa Fe, y ver ahora qué va a pasar con Argentino de Fran y con la Asociación Deportiva Juventud. Ambos vienen de jugar el regional, el torneo federal B, sería, ¿no?, para los viejos que peinan cana. Esto le habilitaría a los equipos de Liga Esperanzina jugar la Copa Santa Fe y de esta manera participar un año más. Recordemos que va a estar Central, va a estar Newell, Tiro Federal de Rosario, Argentino de Rosario, Central Córdoba, Rosario, Colón, Unión, los equipos de Sunchales, Unión de Sunchales, Atlético Rafaela, Benur de Rafaela y 9 de Julio de Rafaela. Son algunos de los denominados equipos grandes de la provincia que estarán disputando la Copa Santa Fe. A eso hay que agregarle los equipos de Liga. No se van a enfrentar entre sí en la primera fase, sí lo harán en la fase siguiente los equipos de Liga de la misma Liga, lo que le va a permitir también que sea un poco más la oportunidad de seguir disputando la Copa. Bien, eso en lo que tiene que ver con Copa Santa Fe, entonces, que se va a venir con representación para la Liga Esperanzina. No hemos hablado de hockey ni ayer ni hoy en lo que va de la semana en nuestro programa, porque la Asociación Santafesina de Hockey, recordamos para los que por allí son seguidores del hockey y siguen este programa porque hablamos también de hockey, recordamos que se dispuso la suspensión de la fecha programada para el día sábado en todas sus categorías. Sí. Así que por eso no hemos hablado de hockey, porque fue uno de los deportes afectados por la lluvia caída aquí en la región. Ya el viernes había anunciado que no se disputarían las fechas de las categorías menores, y el sábado se suspendió la tira completa por el estado
del campo de juego que teníamos el día sábado. La gente de la City también el sábado tampoco pudo jugar. Esto ya en deporte más amateur, ¿no? Que siempre hablamos de la City, de la Liga 7. Claro. El saludo para ambas instituciones, que ya no son competencias oficiales, sino que son competencias en las cuales uno puede armar su equipo representando a un comercio o tener un nombre de fantasía y competir tanto en la City como en la Liga 7. Hay que ver que si permite o no el clima jugar la fecha de las mismas en las próximas horas, pero por eso no hemos hablado de hockey, entre otras cosas, porque fue suspendido el fin de semana. Seguramente lo hagamos la próxima semana si efectivamente hay hockey aquí en Esperanza y en la región, con nuestro representante que es Alma Juniors también. Así es, ¿eh? Y bueno, para ir finalizando, decir que hoy se define en simultáneo a partir de 19:30 la 14ª fecha de la zona B del fútbol de primera división, Diego, con Belgrano Racing, Boca Godoy Cruz de Mendoza, Defensa Justicia Newell y Lanús Estudiante. Los cuatro partidos a partir de las 19:30 ahora se va a estar definiendo quién clasifica a la siguiente ronda. Muy bien, algo que no dijimos porque pasó el jueves pasado, sí. Volviendo a lo local, ¿no? Y volviendo al básquet, en la previa del partido que jugaron Alma Juniors y Regata de Santa Fe, correspondiente a la zona Carmelo Mendoza del certamen oficial de ascenso en el ámbito de la Asociación Santafesina, se llevó a cabo el acto de homenaje e imposición del nombre de Sergio Carota Rodman a la mesa de control en el gimnasio Doctor Enzo Escoco de la entidad local de aquí de Esperanza, de Alma Juniors. Esto fue con los planteles y cuerpos técnicos de Alma y la entidad lagunera, que también se sumó a este homenaje, que fueron formados en el centro de la cancha y se procedió a realizar el merecido homenaje a quien por más de 40 años cumpliera con las tareas de reloj y planilla de la institución albinegra y que falleció el pasado 28 de diciembre en la ciudad de Mendoza, a la cual había llegado para visitar a unos amigos. Del acto tomaron parte, además de directivos de la entidad, encabezados por el presidente doctor Alejandro Marcucci, miembros de la subcomisión de básquet, contándose también con la presencia de José Luis, hermano de Carota Rodman, demás familiares y amigos del querido Carota. Hubo palabras recordatorias, sí, para el homenajeado, a cargo de los colegas también de los periodistas Alcides Palavecino y Rubén Cripa, nuestros colegas, como así también del presidente Dalma Juniors. Acto seguido de esto, amigos de Sergio hicieron entregas a la institución de un cuadro que será ubicado en un sector del gimnasio y que se procedió al descubrimiento de la placa con el cual quedará por siempre grabado el nombre de Sergio Carota Rodman en la mesa de control, finalizando por supuesto el acto con un minuto de silencio y posterior encendido de la chicharra del reloj, ese que tanto tiempo fuera utilizado por quien ahora acompaña seguramente desde el cielo, Carota Rodman, el homenaje que se llevó a cabo la semana pasada. Volvemos a repetir, para algún desprevenido, no estuvimos al aire la semana pasada, por eso no lo habíamos dicho, y aprovechando esta parte final del programa, mencionar el sentido de homenaje de la gente de Alma Juniors. Así es, 13:56 minutos, nos vamos a estar despidiendo. Sí. Déjeme decir, bueno, ganó en el Federal A Unión de Sunchales, perdió 9 de julio, y en el Metropolitano, decir que en primera C, la instancia, el Charrúa igualó 1-1, estoy hablando del Central Córdoba, ante la visita de Luján. Algunos de los resultados de los equipos de la provincia en el ascenso. Bien, recién estábamos hablando casualmente de hockey, de que se había suspendido el fin de semana, sí, y no se había podido disputar. Para el sábado 20 de abril, aquí tengo lo que va a ser la tira completa de partidos a partir de las 14:30. SEC Rosa va a estar jugando ante SEC Verde.
a partir de las 14, Set Blanco ante Atenas, a partir de las 15, Hockey Sauce ante Legislatura, y a partir de las 16, San Seferino ante Set Bordot. En la cancha de Banco también va a haber actividad, a partir de las 13, Universitario ante Colón, a partir de las 14, Bandidas ante La Salle, a partir de las 15, Belgrano ante Banco, a partir de las 16, Seca Azul ante Unión Rojo, y a partir de las 17, Sec Celeste ante Cromo. Y en la cancha de Alma Juniors va a estar jugando, a partir de las 18:30, Los Molinos ante Alma Juniors. Los Molinos hará de local, Alma Juniors hará de visitante. Y en la cancha de Crear, dos partidos más. A partir de las 15, Unión va a estar jugando ante 9 de Julio. Y a partir de las 16, Pucará ante Crear. Esto estoy hablando de Mami Hockey, que tendrá su fecha número 3, la Copa Sanatorio Santa Fe, el sábado 20 de abril de 2024. La tira completa de partidos, nos quedamos especialmente con lo que va a pasar en cancha de Alma Juniors, con Alma Juniors haciendo de visitante, Los Molinos haciendo de local, a partir de las 18:30 del sábado, el partido de las Mami Hockey, que no vieron acción, como decía, el fin de semana pasado, y sí lo van a tener a partir del próximo sábado 20, aquí en Esperanza, haciendo de visitante, pero en Esperanza. Así es, ¿eh? Ahora sí, 13:58 minutos, nos vamos a despedir, nos encontramos mañana a partir de 12:30 con más Conexión Deportiva, mañana en la previa de las inferiores, que van a estar jugando, y vamos a estar hablando también lo que va a pasar con el básquet en el día de hoy entre Almagro y la gente de Casilda. Bien, el saludo también para la gente del vóley de nuestra ciudad, que no lo hemos mencionado, pero los chicos de Alma Juniors estuvieron viajando a Gálvez para enfrentar a Jorge Newbery. Las chicas de Unión fueron locales para enfrentar al siempre poderoso en esta disciplina, Villadora de Santa Fe. En Gálvez, los chicos de Alma Juniors ganaron por 3-2 su compromiso de primera división. Por esta misma fecha, decir que Gimnasia Esgrima de Santa Fe venció el sexto corrido a Colón de Santa Fe, y que Villadora derrotó por 3-1 Atlético Fran en la capital provincial. Por la fecha del torneo femenino de primera división, Unión de Esperanza perdió como local ante Villadora por 3-1, con parciales de 13-25, 20-25, 26-24 y 17-25. Por esta misma fecha, Unión de Santa Fe venció como visitante a Regata Santa Fe por 3-0, y Gimnasia Esgrima B le ganó a Libertad de San Jerónimo Norte por 3-1 con el vóley. Hemos cumplido con todo lo que quedó pendiente en nuestro regreso al aire de Conexión Deportiva, Ari. Así es, sin nota, pero con mucha información en el día de hoy. Debemos la nota seguramente para mañana, para los próximos programas. Hoy la verdad que había pactada dos notas, como es habitual, entre dos o tres notas por cada programa, y por diferentes causas no se han podido llevar a cabo. Eran referidas al boxeo ambas, una del ámbito nacional, otra del ámbito local y de lo que se viene el día viernes. Hay gente que está preparando un festival. No pudimos hacerlo hoy, seguramente lo vamos a hacer en los próximos programas. Así es, ¿eh? Gente, 14 en punto, nos vamos a despedir. Nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más Conexión Deportiva. Chau, chau. Quédense con A Nuestro Estilo y toda la buena música de la CSS Radio.